preciosuras, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video. Yo soy Gris Moreno. Hoy, muchachos, les cuento algo. Vamos a hacer un lombricario casero. O sea, eso quiere decir que vamos a aprender a hacer nuestro propio humus de lombriz. Espero que les encante el video y pues vamos a empezar. Bueno, preciosuras, lo que vamos a utilizar hoy, bueno, podemos utilizar baldes. O bien, como yo voy a usar en este caso, son estos envases de plastoformo que le llamamos conservadoras. Son del material de plastoformo. No me acuerdo qué le dicen a este plastoformo. Sí, no me acuerdo, pero escuché otro nombre. Miren, yo creo que se ubican, ¿cierto? Son donde ponemos hielitos con refresquitos y se conserva muy bien. Así que vamos a utilizar dos. Uno tiene que ser con tapa, el otro puede ser normal. También vamos a utilizar esto, que es un palito porque vamos a hacer hoyitos. Y vamos a hacer algo como con pila, pero no estoy segura todavía de qué. Traje esto, que es de la tapa, miren. Y también traje un corcho. Y después vamos a utilizar también la parte de abajo de la botella. Ya les voy a decir para qué es esto cuando estemos empezando a hacer. Bueno, aquí tengo ya los dos envases que vamos a utilizar. Como les dije, uno tiene que tener sí o sí tapa. Y lo que vamos a empezar a hacer primero va a ser los hoyitos, porque necesitamos para que nuestros gusanitos puedan respirar. Bueno, ya hemos terminado. Tiene todos los hoyitos, creo que ven. Y esto viene con esto. Ahora nos vamos a concentrar. Bueno, vamos a utilizar este ahora, la parte de abajo. Vamos a hacer un desagüe. Yo quería poner esto, cosa de empujarlo y para cuando necesite el líquido, pues sacarlo. Así que yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, creo que no se ve. Aquí lo estoy haciendo así con el corcho, cosa de que pase hasta el otro lado. Bueno, chicos, miren, no he podido con el otro, así que me costó demasiado poner esto. Y para que esté más seguro, lo que voy a hacer es ponerle silicona caliente. Así que traje mi encendedor, porque ya saben que no tengo corriente aquí cerca para utilizar la pistolita, así que ni modo. Miren, preciosuras, ya está listo. Lo puse con silicona caliente. Ahora vamos a poner esto que les dije que era para que nuestros gusanitos se puedan trepar y no se vayan a estar ahogando. Lo que vamos a hacer es apretar un poco para que se agarre al plastoformo. En este caso, si estaríamos usando un balde, pues vamos a poner un montón de piedritas para que estén ellos ahí. Y así queda. Chequen, no se mueve. Le vamos a apretar un poquito más. Bueno, ya tenemos terminado esto que sería el tanque. Y vamos a poner encima este otro, que llegaría a ser el hábitat de las lombrices. Donde vamos a llenar las lombrices, vamos a poner todas las verduritas y eso. Y claro que tiene la tapita también, con los hoyitos, porque tiene que estar tapadita. Y chicos, así de fácil es hacer una lombricompostera casera, como pudieron ver, súper fácil. Y pues este es todo el video de hoy. Nos vemos en el segundo video para llenar esto y vamos a hablar también qué es lo que se puede poner y qué no se puede poner. Espero les haya gustado el video y pues que lo hagan también. Nos vemos en otro video, chicos. Chao.